Piqui piqui. A ver. Que mire yo aquí. A ver, se va todo perfecto. Ahora, aquí sale todo bien puesto. El tweet está colgado. Así que silencio por aquí. Vale. Mando bien a mis manos. ¿Qué pasa, chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo. Hoy empezamos bien, no está el micro cerrado. Ayer estaba silenciado, empecemos muy bien. Y bueno, chicos, vamos a continuar con la segunda parte de la campaña aquí del Star Wars Battlefront 2, tío, que la verdad está muy pepina. Y en teoría me quedan 2 horitas y media. Supongo que me da tiempo a acabarlo hoy y poder jugar un poquito al Forza. Así que nada, chicos, yo me callo un mes. Le voy a dar a continuar misión. Y ahuecando la vida. Vamos a ver. Antes tiene que salir vídeo, así que yo de momento me escondo por aquí. Que a mí me gusta que cuando queda resubido se vean los vídeos ahí. Bien, sin mi jepeto por el medio. Ese cafelico. En teoría, la misión que nos tocaba ahora se llamaba París, si no me equivoco. Que es la sexta, ¿no? A ver. Sí, misión 6. Juego, venga, carga. No tardes tanto. Si yo estoy aquí. Vale. Ahora sí. Lando, no podría ser más oportuno. Pero sencillo, ahí estamos. Aquí la princesa Leia Organa. Vale. Formad en mi posición. O sea. Protege a la princesa. Nosotros destruiremos esos satélites, vale. De Tanita. Voy detrás de ti. Ya, claro. Vale, vale, vale. Entonces somos los buenos. Como alguno intente algo, yo mismo os derribaré. Somos los rebeldes. ¿Te crees capaz? No me llama el líder peligro por nada. Veo una señal de calor debajo de los satélites centrales. Ahí estaría el núcleo de energía térmica. Pues ahí concentraremos los disparos. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Ya veo! ¿Vale? En algunos de estos satélites hay una torreta. El segundo satélite ha caído. Vale, damos así un poco la vuelta. A ver, ¿qué armas tenemos? ¿No nos lo pone? Ni Andrés se pone. Vale, tendría que pirarme bastante. No, tampoco mucho, ¿eh? ¡Yuhu! ¡Vámonos! Pepe. Pepe. ¡Vamos! Pues vamos a por eso. Cuando destruyamos esos satélites, Cid estará a salvo. Recibido, princesa. Peligro 5, peligro 6. No olvidéis que ahora disparáis a los cazas Tai. Recibido. Gracias por recordármelo. En posición, líder peligro. Sí, estamos contigo, Srim. De acuerdo. Vamos a recordarle al Imperio con quién se están metiendo. ¡Hombre! Hostia. Buen disparo, comandante. Menos mal que no soy para reto, porque ella no es la comandante de mi unidad. Vale, a ver, está aquí. Vale, este fuera.
más cerca. Se fuera, ah, bueno, nos queda uno. Vale. Claro. Lógico. Ahora que estoy haciendo memoria mientras juego, porque como soy tan parguela que siempre me pongo a jugar sin recordar ni hacer un poco memoria ni ver el vídeo anterior, como diciendo para que sepa más o menos lo que has hecho, ya no me acordaba que ya estábamos con los buenos. Claro, por eso empezamos jugando con los buenos. Vamos a hacer un poquito de limpieza si podemos. Lo inteligente sería destruir los sistemas defensivos primero. Recibido. Vale. Rápido, rápido, rápido. Bien. Otro más. El rayo. Uy, ese rayito casi me come. En el juego. Vamos. Bien, 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 bien. Satélite derribado. Este sector pinta bien. Sí, tiramos ahora aquí un poquito, perfecto. Buah, como he visto la explosión esa pensaba que era yo que la había roto. Joder, tío. A ver, te pones el protón, dispara un torpedo. Ah, que está buscando un sitio para tomarse. Dispara un torpedo de protones que persigue el objetivo e inflige mucho daño. Vale, enlaza cuatro cañones, arma principal. A reparaciones, vale. Si eliminamos esos satélites, nuestra nave capital podrá atacar al destructor. Vale. Ya sabéis qué hacer. Por fin. Otro satélite fuera. Alejaos de ese destructor. Sus cañones atraviesan nuestros escudos como si nada. Lo inteligente sería destruir los sistemas defensivos primero. Recibido. Vamos. Vale. Otro más. Buen disparo, Versio. Afirmativo, líder de escuadrón. Bien. Vamos, 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 vamos. Bien. Perfecto. Satélite derribado. Este sector pinta bien. Ojo, que antes también pintaba muy bien hasta que me he estampado. Madre mía, todos que hay. ¿Nos queda algún satélite? Hostias. Nos encargamos del último. Ocupaos del destructor estelar. Los refuerzos clave están aquí. Bombarderos al ahí. Mantenedlos a salvo. Tenemos que disparar al sistema de escudos del destructor estelar. Tú no das las órdenes aquí. A todas las unidades, concentrad el fuego en el sistema de escudos del destructor. Un grupo de TIE tienen el punto de mira a nuestros bombarderos. Interceptados. Bueno, avanzando como apoyo. Vamos a ayudarnos. Y tengo uno por detrás que se está poniendo muy pesado. Vale. Siento de vivir. Agüita. Bien.
¿vale? Cuidado que te vayas delante, ven aquí, ven aquí. Vienen cazas, Tai. Vamos a eliminarlos. Vale. Vale. Lentos, se nos acercan cazas enemigos. Vale. Venga. Vamos, al final te engancho. Por ahí. Vamos. ¡Ah! ¡Oh, me he estampado! Pensaba. Joder, tío. No me tengo que jugar tanto, Len. Uf, a ver cuánto tengo que reiniciar ahora. Repetir. Bueno, reiniciar, repetir. ¿Nos queda algún satélite? Nos encargamos del último. Ocupaos del destructor estelar. Los refuerzos clave están aquí. Bombarderos al ahí. Mantenedlos a salvo. Tenemos que disparar al sistema de escudos del destructor estelar. Tú no das las órdenes aquí. A todas las unidades, concentrad el fuego en el sistema de escudos del destructor. Un grupo de TAI tienen el punto de mira a nuestros bombarderos. Interceptadlos. Vamos. Avanzando como apoyo. Vamos a ayudarlos. Vamos. Madre mía. Y cuando los escudos caigan, la restauración podrá completar la misión. ¿La qué? Nuestra nave capital. Ella no puede hacerle frente a un destructor. ¿Nos? Con nuestra ayuda terminará el trabajo. Vamos. Vamos a ver si ahí está aquí escondido. Venga, máquina. Dame tres más. Madre mía, es que te voy a apostar el real espacio. Más cazas, Tai. Ayuda para eliminarlos. Sí, yo quiero que se pongan a tiro. Ah, ojo, se me ha puesto un bolet atrás, creo. Sal por ahí, marineta. Lentos, se nos acercan cazas enemigos. Ojo. Queda uno. ¡Ay, mamá! Cago en 10. Vienen cazas, Tai. Vamos a eliminarlos. Ya se ha hecho ahí en la nave principal, ¿eh? Vamos. Vamos a ver dónde estás, ladrón. Míralo. Vale, lo han reventado. Por el otro.
camioneta. Ojo. Vamos colocando bien porque si no. Vale. Uy, va. Luego más salió, desde los puede. Han caído. Buen trabajo. Nuestros alas sí han completado el bombardeo. Bien. Restauración, permiso para atacar. Todos los demás. Mira, pues otra misión. Hemos completado varias. Esto no pinta bien. Perdona, ¿no miramos al mismo destructor estelar en llamas? El protocolo especial ordena saltar a un lugar. Esas naves van directas a Cid. Van a atacar la ciudad. Aterrizad en Cid lo antes posible. Quizá haya una forma de detener esto. Cid. Mira a Leia. ¿No? Bueno, no creo que sea Leia. Viene de Leia de Vicero, que se parecía. ¿Es en peligro? Pues sí. Tendremos que hacerlo los cuatro. ¿A alguien se le dan bien las máquinas? Yo. Tú conmigo. Cid tiene un sistema de defensa que podemos usar para detener al Imperio. Pero la tormenta ha dañado los relés de energía de la ciudad. Si no los reparamos, no podremos activarlo. Vale. Separaos, reparad los relés. Cuando acabéis, reuníos en el palacio. Entendido. Sí, entendido. ¿Qué estamos activando? Algo que detendrá al Imperio. Hostia, que ahora llevamos la Leia, loco. No, no está mal. Los refuerzos imperiales se están reuniendo en este sector. Podemos detenerlos, pero necesito que reactives esos relés. Sí, sí. Asegurad el área. Proteged esta ubicación. Vale, o sea que tengo que ir sin apuntar, porque si apunto... Hombre, si apuntas y ya es el momento clave, te aseguras la baja, eso sí. Que no se acerquen a este relé. ¿A qué relé? Así ganaremos tiempo. Del, ¿puedes arreglar el relé? Antes era ingeniero en naves capitales. Esto debería ser. A trabajar, te cubrimos. Sí, señor. Pues por ahí ha pasado uno corriendo, ¿eh? Desplegar escudo de pelotón. Vale, RB. Acabamos de reactivar un relé. Yo lo hice. Ella practicó el tiro al blanco. Voy al segundo relé. Estamos en contacto. Vale. Vienen mucho, por ahí. Le están matando un montón de protección, tío. Joder, tío, pues estoy mirando y... Mierda. Lo más rápido y lo más fino posible, tío. Pesaos, tío. Ah, vale, yo le pongo esto y así... Ah, pues eso te lo decía.
Yo. ¿Vale? Ya se van, ¿no? Se han impirado, vale. ¿Y ahora qué? Ya está el relé. Venga, vamos. ¿Estos relés proveen de energía a toda la ciudad? Eso es. Hasta que el sistema vuelva a estar operativo, Cid no podrá detener al Imperio. Ahí he visto a la nave, ¿no? ¿Cómo estaba? Vale, aquí se están colocando, por aquí tienen que aparecer. Vale, son buenos. Caminante enemigo, necesito un bombardero en mi posición ya. Afirmativo, será mejor cubrir. ¡Vaya! ¡Caminante abatido! ¡Uno menos! ¡Seguid avanzando! ¡Vienen a por nosotros! ¡Llega el transporte! Vale, vienen por el fondo. ¡No se detiene! ¡Descubrimos al Zeta! ¡Vamos! Casi tenemos otro relé activo. ¿Casi? Esto está prácticamente bajo el agua. Dame más tiempo. Tengo fe en ti, Steve. Alegra que alguien la tenga. Me estoy jugando mucho. A un sitio. Vale. ¡Hala! Hay que hacer un poco de limpieza. Vale. Joder. ¿Dónde está el otro relé? Princesa, malas noticias. Nos ha inmovilizado un caminante explorador. No podemos volver a vuestra posición. Entretenednos y sobrevivid. Estaréis a salvo al activar el pulso de iones. Recibido, princesa. Escudo listo. Vamos. 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 Al frente. Vamos. Está activo. Genial. Todos al palacio. Del entrará y detonará un pulso de iones. Antes de las guerras clon, la reina se aseguró de que Naboo estuviera a salvo de futuras invasiones con un pulso de iones que anulaba las amenazas fuera del palacio. ¿Y eso no freirá nuestras armas? En el palacio no. Las fuerzas imperiales se dirigen al palacio. Resistid lo que podáis. Joder. Estoy muerto. Mierda, ves, asoman cabrón como un pillo ahí. Psst.
¡Hala, tío! Ah, suerte. Las fuerzas imperiales se dirigen al palacio. Resistid lo que podáis. Estamos contigo. Vamos. Tenemos que ganar tiempo. Vale. Ya yo salgo aquí y hago. Piqui, piqui, piqui. Y yo salgo otra vez. Caminantes, llamad su atención. ¿Y este? Mi loco sube la vida. Ay, que estoy dentro del juego, tío. Los tenemos justo encima. ¡Atrás! A toda la infantería rebelde en nuestra posición. ¡Proteged el palacio! Misión fallida. Hola, pero si es que estoy reventando un montón y no puedo. Hola, King Kedon. Muy buenas, compañero. Bien, tío. Aquí estamos. A ver, intentando completar este modo campaña. Ya tenía ganas de catarlo y ahora que me puse L Access por el tema del FIFA, ya me quiero aprovechar y pasármelo. Pasa que no me gusta una mierda de arma que me lleva esta. Son demasiados. Todos replegados. Joder, no consigo darle en la cabeza. ¿Qué tal vas por ahí? Sí, tú, ¿qué tal, compañero? ¿Qué tal llevas la tarde, tío? Sorprendentemente complejos. Desfasados. Podemos ganar tiempo, pero no mucho. No te preocupes, princesa. Será suficiente. Vale. ¡Ojo! ¡Guarda! ¡Buah, retirada! ¡Escudo! ¡Que no suban por las escaleras! ¡Mantenedlos lejos de las puertas y seguid disparando! El pulso está casi listo. Vamos. Bien, porque se nos acaban los lugares donde escondernos. Del, este sería un buen momento. Estoy listo, Alteza. Demasiados soldados en nuestra posición. Este caminante ya es demasiado. Iniciando secuencia de detonación. ¿Dónde hay uno por allí? ¡Entrad en el palacio! Todos para adentro. Todos para adentro. Algo va a pasar allí. Completa la misión, realeza. Buah. Yo. Y tanto. Hola, Alteza. Buen trabajo. Pero no esperaba menos del Escuadrón Infernal. Tú también juegas en Xbox. Tenía pensado intentar acabar todo el modo campaña del tirón. Que son, si no me equivoco, hasta las 7:30 por lo menos no acabaré. Y luego ya, claro, a esa hora ya me preparo la mochila para ir al trabajo y tal. Porque me levanto a las 5 de la mañana. Entonces, claro, bueno, miento, me levanto a las 4:30. Entonces, claro, me suelo acostar sobre las 10
Incluso si puedo acostarme antes, me intento acostar antes. Normalmente siempre cierro streaming 7:30 como por ejemplo hoy. Pero por intentar acabar el modo campaña. Esta guerra no ha terminado. Nos gustaría ayudar, si lo permitís. Gente como vosotros hace que la esperanza perdure. Y la esperanza es la razón por la que ganaremos. Bienvenidos a la nueva república. Pero si quieres agregame, encantado. Si me agregas, encantado, no tengo ningún problema en eso. Que eso te acepto ahora mismo. Senadora Organa, ¿cuánto tiempo? Construir una república es muy duro. Perseguir una flota imperial también. Y está a punto de empeorar, comandante. Necesito un favor. Uno de nuestros generales ha desaparecido. Sé que está en Takodama, pero no me responde. Quiero que encuentres a Han Solo. Han Solo, tú. ¿Cuál es tu game track? Pues mira, te lo voy a dejar aquí escrito. Mar, ponme otra onda, Parque Diana. No hasta que pagues la anterior. Ah, sí, tal cual. ¿Sabes que puedes fiarte de mí? No sé si estoy segura de eso. ¿Dónde está mi buki? Chuy está en el halcón. El comunicador recibió un impacto en Yomark. Ya nunca lo traes por aquí. Le pones nervioso. Estáis tramando algo. Escúpelo. Ya sabes que aquí todo pasa a través de mí. Vale, sin problema. Voy a reunirme con un desertor imperial. Dice que nos ayudará a liberar a los Wookiees en Kashyyyk. ¿Lo has visto? Te juro que si traes al imperio a mi puerta, voy a... Sabes que nunca dejo rastro. Venga, ayúdame. Ayuda a Chuy. No sé a quién buscas, pero es tarde. Ya verás que a la gente le gusta hablar. Gracias, Maz. Te debo una. Me debes más que eso, Han Solo. Y no lo olvides. Parece que tenga un poco de tirria el Han, tío. Pero lo ha puesto en su sitio, eso sí. ¿Para qué? ¿Para que me expulsen y acabar aquí? Estúpido imperio. Estás muerto. ¿Eh? No te he oído. Reparse. Perdona, perdona. No te entiendo. Tienes que estar de broma. ¿Qué? Coño. ¿Dónde voy? Reúne información sobre Pandora. Si el rumor sobre Ryloth es cierto, quizá vuelva a verlo. Sigue andando. Lo mío con Maz viene de largo. Mi padre y ellas saqueaban naves abandonadas. A veces los acompañaba. No, no, en serio. ¿No me crees? Pues vale, pregúnteselo a ella. No tengo. A ver, lo hace. Puedo conseguirte toda la lana de ninja que quieres. Pero la a ver, si el bar estaba aquí. A ver si lo hice. Es solo una carrera. Unos ajustes rápidos y te llevará al campeonato. Vale, está aquí el bar este. Y el pavo este. Va por aquí, ¿no?
Imposible. Es Han Solo. Mira, no, no mires. De verdad, deja de mirar. Tú. Rodi. Vale, este es uno. Verte. Oye, socio, estoy buscando a un amigo. Se llama Pandora. ¿Después de que me dejaras tirado en el trabajo de cerca? Ni en broma. Venga ya, todo salió bien. Estoy seguro, porque aquí estás. Largo. Encuentra a ese Pandora tú mismo. Podéis hablar de vuestras barbas de idiotas. Así que tiene barba. Entendido. Hay un chaval en la planta baja con el que debe charlar. Está sentado en una mesa. Vale, será este. El mero hecho de llevar esas hojas al lugar que les corresponde me hace sentir como un genio. A ver, ¿este ahora por dónde se ha metido? Vale, sale por aquí. A la República no le importas, ni al Imperio. ¿Quién sabía de qué lado estás? Solo hay uno. El tuyo. Vale, va por aquí. Ahora ya me los marca. ¿Ya? Eso, es imposible conseguirlos. Qué pena, de verdad. Vale, hay uno en la planta de abajo y otro en la de arriba. Vale, las escaleras. ¿No tienes nada que decir? Te acabo de abrir mi corazón. Madre mía. Vale, este me imagino que es el que tú me decías. Hola, Pandora. ¿Cuánto tiempo? Mi amigo Buki me preguntaba por ti. Creo que me estás confundiendo con ese tipo insoportable de arriba. Fallo mío. Y con el otro seguro que pasaba por delante al principio, míralo. ¿Sabes? Vale. Te pareces mucho a un amigo mío llamado Pandora. ¿Es que me parezco al idiota ese del oro de Merensin? ¿Se puede permitir oro de Merensin? Debe de estar bien, ¿verdad? Habla con el barbudo que está arriba bebiendo oro Merensin. Ah, ¿es este? ¡Han Solo! Soy el especialista imperial Ralsius Pandora. Es un placer conocerte al fin. Shh, ¿quieres bajar la voz? Oh, claro, claro, porque es una reunión de incógnito. Vamos, hay que sacarte de aquí. ¡Pues allá va! Tengo la información que pediste. Aunque no la llevo encima, claro. He escondido dos cubos de datos en el bosque, por precaución. Tienes que estar de broma. En el primero hay rutas de transporte imperiales, lugares de abastecimiento y arsenales ocultos. Todo para la República, a cambio de seguridad y así. ¿Y la información sobre Kashyyyk? Está en otro. Cree, tengo todo lo que necesitas para liberar a los Sith. Se está liando el mismo. Cuéntame de dónde sacaste todo esto. La mayoría de los estadistas son asesinados por aprendices. Oh, cielos. ¿Son amigos tuyos? ¿Asumo que es culpa tuya? Sí, suele serlo. ¿Cuál es la regla número uno, Solo? Nada de peleas. Venga, hay que moverse. He dejado el primer cubo de datos en un generador que hay más adelante. Mira. ¿No podías traer la información directamente? Señor.
Lanza una carga de silo, se puede detonar a voluntad. Puede disparar. Y corre accidente derribando el primer. Vale. Soldados de asalto, no hagas ruido, tenemos que cargarlos. No, no, yo no. Este blaster es solo para intimidar, no sé disparar. Genial. Madre mía, si me van a reventar es que no paran de venir. Me estoy divirtiendo un montón. Impresionante, Han Solo. El cubo de datos está por aquí. De la República. Vale, ¿dónde está la información esa? ¿Qué es esto? Aquí no hay nada. ¿Epa? ¿Vale? Lo tengo. La información de ese cubo de datos debería ayudar a tus amigos de la red. ¡Cuidado! ¡Tienen más! ¡Va a estallar! ¡Qué buena! Y la información sobre Kashyyyk. Guardada en un bonito santuario atravesando el bosque. ¡Sigamos! Lleva a mí de santuario, ¿para dónde? ¿Para allí? Para. Tendrás información de calidad si mandan a tantos soldados a por ti. El Imperio está peor de lo que la gente cree. Y les aterroriza que la República se entere. La flota gasta más combustible del que puede reabastecer escapando de vuestros ataques. Uno de cada 148 oficiales imperiales se rinde y pide asilo. Tenemos un 3,4% menos de capas estelares. Genial, pero ¿qué pasa con Kashi? ¿Seguro que tu información ayudará a los buques? Te llevará hasta el planeta. ¿Qué tiene planeado la República? No mucho, pero tú y yo destruiremos esos campamentos de trabajo solo si hace falta. ¡Ah, sí! ¡El poderoso Chewbacca! ¡Qué ganas de conocerlo! Parece un preocupante. ¿Es porque Matt está enfadada contigo? Seguro que enseguida te perdona. Yo me quedaré aquí. Sano y salvo. Y con esos también. ¡Buen trabajo! ¡Qué disparo! ¡Maravilloso! Es que me ha muerto el panete. Está aquí la primera. Vamos. La encontré. Refuerzos. Abajo. Bajando. Planeta de los Cubos.
conoces el halcón. De media, calculo que 2,2 de cada 300 imperiales conocen el halcón milenario. ¿Y hay uno que está disparando desde arriba? Se ha llevado bien puesto en toda la frente. A ver qué bajada hay ahora. Dime que ves a ese soldado antidisturbio. Vale. Bueno. Chuy, hoy no es mi día. ¡Enemigo avistado! ¿Dónde está? ¿Dónde está el viaje? ¡Menudo golpe de suerte! ¡Mira! Quizá al final no sea un día tan mal. General, solo estoy ya intentando. El escuadrón infernal está aquí para ayudar. ¿Cómo me alegra verte? ¿Qué os trae por aquí, comandante? Tu general. Nos envía la senadora Organa. Lo retiro, Chuy. No puedo imaginar un día peor. Suelo despejado, pero tenemos cazas Tai enemigos en camino. Por una vez, estaría genial que no buscaran pelea. ¿Y qué tendría eso de divertido, general? ¡Imperial pesado! Pilas del halcón. Da igual que Maz esté llamando, no quiero hablar con ella. ¡Han Solo! ¡Hola, Maz! Nunca dejo rastro. Eso dijiste. Y ahora mi lago está plagado de naves. ¿Te lo puedo explicar? No quiero explicaciones. Limpiad este estropicio. Nunca te echaría la culpa a ti, Chewbacca.
Vamos. General, estamos disparando a ese crucero. ¿Nos ayudas? Sí, vamos a mandarlo al fondo del lago. Vaya, a Matt no le va a gustar eso. Ahora vamos a traer velocidad, tope de power. Vamos. Escuadrón infernal en formación. Un caza estelar enemigo va a por el general solo. Lo veo. Torpedos de protones listos. Excesivo, pero eficaz. ¡Hostia! Me he flipado. Me gira para donde no era. Vale, intro. Misil conmoción doble. Dispara dos misiles y que persiguen ahí fijado, vale. Mortita, bájate aquí. Venga, no pasa nada. Ahora hacemos bien. Llamando. No quiero hablar con ella. Han Solo. Hola, Han. Nunca dejo rastro. Eso dijiste. Y ahora mi lago está plagado de naves. Te lo puedo explicar. No quiero explicaciones. Limpiad este estropicio. Nunca te echaría la culpa a ti, Chewbacca. Vamos. General, estamos disparando a ese crucero. ¿Nos ayudas? Sí, vamos a mandarlo al fondo. No me deja de volver. A Matt no le va a gustar eso. Miau. Vamos. Escuadrón infernal en formación. Un caza estelar enemigo va a por el general solo. Lo veo. Torpedos de protones listos. Excesivo, pero eficaz. Vamos. Vale, pasamos así. Nos retiramos un poquito, que ahora le vamos a disparar los cohetes. Ya casi no se ven cruceros de esos. No desde el asalto hacia el astillero hace un año. Ahí está un poquito aquí. Vámonos. Este carguero IT-1300 no está mal, pero su hiperpropulsor falla un 1,22% más a menudo que el del modelo 2000. ¿Vale? ¡Chuy! ¡Llévatelo de mi cabina! ¡No, espera! ¡Me portaré bien! ¡No me he tocado! ¡No he tocado, tío! ¡No he tocado, tío! ¡No me toquen las narices, nen! ¡No me he tocado, tío! Llamando, no quiero hablar con ella. Han Solo. Hola, ah. Vamos. General, estamos disparando a ese crucero. ¿Nos ayudas? Sí, vamos a mandarlo al fondo del lago. Vaya, a Matt no le va a gustar eso. Tampoco lo reviento así, con que no me choca con nada, pero bueno. Va, no podemos hacerlo del tirón. Da igual que Matt esté llamando, no quiero hablar con ella. Han Solo. Hola, Matt. Nunca dejo rastro. Eso dijiste. Y ahora mi lago está plagado de naves. Te lo puedo explicar. No quiero explicaciones. Limpiad este estropicio. Nunca te echaría la culpa a ti, Chewbacca. General, estamos disparando a ese crucero. Vamos. ¿Nos ayudas? Sí, vamos a mandarlo al fondo del lago. Vaya, a Matt no le va a gustar eso. Vale. Un par de cansinos. Escuadrón infernal en formación. Un caza estelar enemigo va a por el general solo. Lo veo. Torpedos de protones listos. Excesivo, pero eficaz. Vale, vaya mariconada de entrada le he hecho. Se ven cruceros de esos. No desde el asalto hacia el astillero hace
Targuero IT-1300 no está mal, pero su hiperpropulsor falla un 1,22% más a menudo que el del modelo 2400. ¡Chuy! ¡Llévatelo de mi cabina! ¡No, espera! ¡Me portaré bien! No, pesaos. Un timer. Oh. Un caza menos del que preocuparse. Vale. Swift, enemigo a tu espalda. Derríbalo, ¿quieres? Lo veo, disparando. Despejado. Gracias, Aiden. Otro TIE reducido a cenizas. Buen disparo. Vale. General Solo, se aproxima alguien más hacia tu posición. Yo me encargo. Bien. Otro TIE reducido a cenizas. Vale. Buen disparo. General Solo, se aproxima alguien más hacia tu... Nuestro. Espero que esa fuera la última, Solo. Te dije que me encargaría. Idos de aquí de una vez. Simplemente, largaos. Buena puntería, general. Volvamos con la flota. En realidad, tenía otra cosa en mente. Chuy está enviando las coordenadas. Entendido, nos vemos allí. Pero aseguraos de volver. Claro. No te librarás de nosotros fácilmente. General en apuros. Queda tuya, comandante. En serio, Del, no sé qué le has hecho a este droide, pero no está bien. Lo he arreglado. No es culpa mía si ahora le gustas. Escuadrón Infernal. Swift, no te veía desde que Lando te metió en esto. ¿Cómo has estado? Estupendamente, senadora. ¿En qué piensas, comandante? Según la información de Paldora, mi padre ha llevado a cabo operaciones en Bespin y Sulust. Solicito tu permiso para encontrarlo y capturarlo. A mí no me rindes cuentas, Simon. Puede que el mando de la flota no apruebe una misión tan personal. Tampoco podemos permitir que un almirante imperial refuerce su flota, ¿verdad? Te agradecería que lo trajeras, comandante. Sí, señor. Y que la fuerza te acompañe. Ahora que ya hemos llegado hasta aquí, voy un momento a hacerme un café y vuelvo en...
Chicos, ya estoy por aquí. Vale. Entonces empezamos ya misión a tope. Joder, es que me he hecho el café, tío, y le he puesto el hielo y... ¡Hostia! Es que entra solo. Estoy moviendo ahí para que se deshaga rápido. Y agüita, chicos. Vale. Vale, entonces vamos a ver. Ahí estamos. Me pongo los casquitos. Venga. ¿Todo bien? ¿Vale? Venga, pues seguimos. Mi padre lleva meses reabasteciendo su flota en la estación Chin. Nuestro viejo amigo. Vamos ahí con este otro rato. Si lo capturamos y cerramos la estación, le daremos un buen golpe al Imperio. Por no mencionar que Husk podría ser la clave para encontrar al almirante. Si tenemos suerte. La suerte no lo explica todo. Sí. Vaya, echa un vistazo a esos beldones. Qué bueno que estudies la fauna local de un planeta antes de visitarlo. Si crean el gas Tivana que necesita el Imperio, los beldones son esenciales para la misión. Si tú lo dices. ¿Dónde va? Si encontramos a tu padre y lo apartamos de la batalla, esta guerra estará mucho más cerca de terminar. Sé que estos 6 meses han sido duros, pero esta vez lo atraparemos. Lo presiento. No lo dudo. En realidad, me picaba la curiosidad por saber qué pasará cuando la guerra termine. Si te soy sincera, nunca me había parado a pensarlo. Una vida de entrenamiento imperial no vale mucho en el sector civil. Creo que viajaré. Veré la galaxia, Noza, Maikapo. Ya has estado en esos sitios. Como soldado, quiero verlos cuando sean libres. Ahí está, bien dicho. La verdad es que suena bien. Ojo, pedazo cambio, pero... Ahí está la plataforma de aterrizaje. Aquí no deberían ver nuestras naves. Ah, vale, digo, si está apoyado en el suelo podemos reventarlo, pero que va. Lógicamente esto ya flota. Ya, bien, está el crucero. Ahí está. Menos mal que lo he frenado, ¿eh? ¡Ojo, loco! Venga. Ya no es negro, se cambia de color. Destroza eso. Venga, a ver. Has de estar ahí. Manificación de reactivación de soles tardará menos en reactivarse. Perfecto. Ahora nada quiero, tío. Perfecto. Torre del supervisor, en el nivel superior. Hay que encontrar un turbo ascensor para llegar hasta allí. El droide dice que hay uno más adelante, junto a un escuadrón de soldados de asalto. Sígueme. Como siempre. Necesito que rompas esto. ¿Qué hay? Coleccionar encontrado, vale. Escáner, por favor.
está esto lleno, tío. Un chispazo ese, ¿no? Prepara una descarga. A por ellos, Dale. Cohetes al frente. Buah. Estoy pensando que era de disparos ahí de bala. Avistado enemigo con armas pesadas. Tu turno. Ah, vale, era simplemente la cámara. Madre mía, es que han salido un montón, tío. Bueno, mal que grites. Déjame de esta de... A ver esta qué tal. Hast estará en la torre del supervisor, en el nivel superior. Hay que encontrar un turboascensor para llegar hasta allí. El droide dice que hay uno más adelante, junto a un escuadrón de soldados de asalto. Sígueme. Como siempre. Escanea, por favor. Por ellos, Dale. Se ha dolido, ¿eh? Cohetes, cuidado. Oficial al frente. ¿Por qué no me ha cambiado? Sí, yo cambio el arma, ¿no? Fusil. Reglamentario. Déjame esto. Estará en la torre del supervisor, en el nivel superior. Hay que encontrar un turboascensor para llegar hasta allí. El droide dice que hay uno más adelante, junto a un escuadrón de soldados de asalto. Sigue. Vale. Como siempre. ¡A por ellos, Dale! Oficial avistado. Pesado avistado. ¡Oh! Entra otra vez, tío. Ah. Vale, mucha peñuqui ahí. Yo creo que lo que tenemos que hacer directamente es meternos a coger el arma ese. Hast estará en la torre del supervisor, en el nivel superior. Hay que encontrar un turboascensor para llegar hasta allí. No entiendo por qué no me deja subirme ahí, porque me subo ahí y estoy a la nada. Dámele. Junto a un escuadrón de soldados de asalto. Sígueme. Como siempre. Buscando. Despejado. Da otra vuelta. A por ellos, Dale. Veo armamento pesado. Mira, quita, quita, vamos a cubrirme un poquito, hombre. Oficial cerca.
Muy bien, ¿eh? Sí, ¿no? Todo despejado. Al bien. Ascensor. Hay mucha seguridad. Nos costará llegar hasta Husk. ¿Tenemos que subir por aquí? Tengo una idea. No te va a gustar. Vale, nos encontraremos en la torre. Hasta entonces, que no te vea. Esa nueva capa de pintura te delatará. Bueno, no te quedes ahí, soldado. Muévete. Prepárate, conociendo a Husk, va a darnos guerra. Ya tengo ganas. Y fíjate en la torre del supervisor. Entonces, desde lo dentro, las ocupaciones del imperio han ido a peor. Podríamos haber sido nosotros, Aiden, tú y yo. Piensa en las cosas buenas que hemos hecho desde Bardosdale. La galaxia es más segura. Hemos dado esperanza a la gente. Sí, es hora de hacer lo mismo por Bespin. Encontremos a Husk. Va adentro. ¿Cuánto ajetreo hay en esta estación? Ah, el Imperio huye. ¿Qué tanta chachara? Solo me maravillaba del poder del Imperio, señor. Los rebeldes no pueden hacer nada. Recibido. Dicen que el bloqueo se debilita. Las naves se vuelan por todo el sector Anuat. La culpa es del gobierno. Droide, estamos en la torre. ¿Preparado? Nos vemos arriba. Venga, para adentro. ¿Dónde está todo el mundo? ¿En serio pensabas que sería tan fácil? Husk. Detectamos el Corvus en cuanto atravesó el bloqueo. Si por mí fuera, me encargaría de ti personalmente, pero... tengo otras responsabilidades. Y ocuparme de ti ya no es una de ellas. Adiós, Aiden. No, no podemos dejarlo escapar. Vale, el día se pira. Debe de ser el destructor estelar de Husk. Adiós a nuestro plan. ¡Cuidado! ¡Corre, Del! ¡Sal de la plataforma! ¡Hostia! Culo pesado. Ya se ha ido el destructor. Ahora qué. Bueno, vamos por aquí, ¿por donde hemos venido o qué? Ojo. Demasiados soldados en nuestra posición. Aquí no, pues no sé por ahí qué hacer. ¿Tampoco? ¿Ahora sí?
Se vaya sola. ¿Ahora qué? Hask solo era una parte de la misión. ¿Aún quieres acabar con la operación de abastecimiento? ¿Cómo lo harás? Necesitaremos naves. Los alas X están al otro lado de la estación. Droide, ¿algo más cerca que podamos usar? Carga de... Oh, eso mola. Ahí está. Vale, vamos por aquí. Sí, tengo que luego mirando para esta puerta. Droide, rómpelo. Hemos perdido el contacto con el escuadrón en la torre, así que estad alerta. Dispersaos. El comandante Hask quiere encontrarlos. No, pero la suelta, tío. Vamos. Ah, pero no mola porque la tienes que dejar en el suelo, tío. Pensaba que la podías tirar como si fuera un C4. Si hubiese sido como un C4... Paso más fuera de mi vida. Vale, me dieron por medio, me doy otra vuelta. Este que lo había visto, lo quitamos ya de en medio. Chaval, como grande este. Caza está ahí al frente. Bien, perfecto. Caza está ahí al frente. Bien, perfecto. Venga ya. Despeja la plataforma de aterrizaje, vale. ¿Qué tal? ¿Es? ¿Un coche de las nubes? Es una nave. Vale. Usa el coche de las nubes. Igual es el coche de las nubes. ¿Este? Pues parece que sí. ¿En serio no vamos a escapar con esto? Debería haber especificado cuando dije que necesitábamos una nave. Pero
Pero si tiene armas, ¿qué más quieres? Que no sea un coche de las nubes. Plataforma de abastecimiento delante. Y tres destructores estelares. Que vamos a reventar. Tenía razón, el coche de las nubes no era una buena opción. No, piénsalo. Solo tenemos que eliminar las células de combustible. Y la explosión provocará una reacción en cadena. Vale. Exacto, hasta alcanzar a esos destructores estelares. Es la locura más grande que he oído. Y te encanta. ¡Me encanta! Mando, veo un coche de las nubes que se dirige hacia vuestro destructor. Este trasto recibe sus comunicaciones. Al menos sirve para algo. Sigma 1-2 ajusta el vector de aproximación para interceptarlo. Será una entrega, pero más vale prevenir. Entendido. Ahí ponía que si no disparo no me van a disparar, así que yo no disparo. Vale, entonces. Contesta, impide que apunten hacia ella o que fijen en misiva. Otorga un impulso. No tengo esto, impide que el arma principal se sobrecaliente. Vale. Así que en sí, lo que tenemos es la supuesta metralleta que tendrá esto. Ese coche no viene a hacer una entrega. Derribadlo 1-2. Todas las unidades en mi posición. Coche de las nubes en punto 013. Venga. Derribadlo. 1-2, detened esa nave. Perdemos combustible. La flota necesita este gas, Tibana. Intento. Es escurridizo. Buen disparo. Está, ¿no? ¿Qué pasa? No me dice nada, tío. Vale, ahora me pongo que tengo que destruir, no más. A ver qué es. Verás tú que me la voy a dar. Thank you.
A veces no veas, tío, para darle. Con la puntería. Vale, pues ya está, ¿no? Ese era el último. Lástima que Husk se nos haya escapado. Vale. Vale, en teoría nos queda una horita más de juego. Pues sí, lo que decía, 2 horitas y media para 7:30. El almirante Versio planea recuperar un depósito de armas de su interior. Nosotros la robaremos primero. Y he pedido un favor para asegurarnos de ello. Esri, el general Calrissian te acompañará. Recuperad las armas y pedid la extracción. Es imperativo que no caigan en manos de mi padre. Tienes un mal presentimiento. Si no, me preocuparía. Los hombres del almirante Versio no deberían estar aquí. Llamaremos a Aiden para la extracción. Calma, solo es un equipo de asalto. Todo irá bien. ¿Y si no? Turbolásers. Esto está bien defendido para ser un abrigo de armas de siempre. Fíjate. Análisis táctico. Y yo que te traje para hacerme compañía. Déjame en paz. Sé cómo moverme por su... un poquito. Al fin y al cabo, liberar. Eso explicaría por qué el imperio está aquí. Vale. Esa ha sido buena. Difícil de la instalación. Epa, la cámara. Las exigencias del imperio están por encima del suministro. El almirante. ¿Qué hago, los mato entonces o qué? La producción de inmediato. Estas armas son cruciales para lograr nuestros objetivos. ¿Habéis dado la vuelta por aquí? Es fundamental pasar desapercibidos. Todos a trabajar. Si vas a dispararles, acabemos con esto ya. Mola. Esto de la mina térmica mola. Corre. ¿Entiendes lo que es? Vale, disparo certero. Y desactivador. Despliega un dispositivo adhesivo que revela a los enemigos cercanos y mide los radares. Habrá que pulsar algo de arriba, ¿no? Correcto. Aquí, súbete a esta cabina. ¿Puedes moverte? Tu capa me estorba. Lo sé. No tiene sentido el espacio personal. Pero tengo un gran sentido del exterior. ¿Estás viendo esto?
Esta fábrica no está abandonada. Está en plena producción. Vale, entonces tomamos las armas y cerramos la fábrica. Eso dijiste tú de rescatar a Han Solo del Palacio de Java. Nos las arreglaremos, siempre lo hacemos. Cuando estás tú, nada sale nunca según lo previsto. Allí. Es la terminal central. Ya ves todos los soldados que hay, ¿sabes? Podemos desconectar la energía de la fábrica desde ahí. Solo hay que burlar a esos soldados que salen. Venga, tú y yo de nuevo en la acción. No lo echabas de menos. No lo echaba de menos en absoluto. Hemos llegado. ¡Qué suerte! Vale, o sea, tendremos que ir para abajo. Bueno, para abajo, todo recto. Abra fuego, ya sabes qué hacer. Vamos. Mierda. Fileta, ¿no? Y este está igual. Ah, hostia, limpia. Venga, venga, venga. La producción del terminal, vale. ¿Sabes lo que haces, no? Por supuesto. Detectado acceso no autorizado. Iniciando cierre de emergencia. Bien. Pensé que era un botón de encendido. Vale, nuevo plan. Este lugar usa lava, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Improvisar. Tú busca un vehículo para escapar. Que sea con tal de alejarme de ti. Vale, nuevo plan, corta la energía. Están a la vista, ahí está. Típico de Free, perderse toda la diversión. Vale, ya no sube nadie. Ven aquí. Vale. Vale. Vale, y quedamos al fondo. A tu casa. Vale, por aquí tienen que aparecer seguro, ¿eh? Digo, así peta la luz. Los sistemas de lava están al 100% y los de bombeo están operativos. Controlar sus
El sistema del flujo del agua puede ser justo lo que necesitamos. Sabotea el sistema de bombeo. Vale, márcame dónde, por favor. Vale. Es que el bombeo de lava, es que... Problema resuelto. Sí, claro. Me creo que ha subido la lava. Encuentra la forma de salir, jefe, por eso te digo. Por adelante, venga. ¿Vas a inundar la fábrica de lava? No, solo voy a cerrarla. ¡Con lava! ¿Qué hay de las armas? Aiden las quiere para la República. Ya me disculparé. No podemos dejar que el Imperio tenga estas armas. Pensaba que me cago porque pensaba que había la lava ahí, ¿eh? Ese caminante en el sitio justo, podré cruzar al otro lado. Con esto, ¿no? No, con ese de ahí. Vale. Vale. Así no. Quizás sea este botón. Me pulsa botones al tuntún. No tengo tiempo para esto. No, toma por culo. A mí me vale. Smith, ¿has encontrado un vehículo? Nuevo plan. Nos vemos detrás, en la línea de montaje. Hostia, pues hemos pillado uno de esos, tío. Voy a asumir otro riesgo enorme. Sí, podría besarte. Vale. Muévete, conduzco yo. Esto va a ser divertido.
Dirígete a la lanzadera y llévanos al terreno elevado. ¿Yo qué hago? Llama a Aiden y dile que estamos listos para la extracción. Vale, será un placer. Vale, es que al momento mi siguiente vehículo hace... Nada, vale. Aiden, es la hora. Genial, ¿cuántas armas habéis conseguido? Cero. Creo que las hemos perdido. Entonces, ¿cuál es la carga? Un duro desesperado y un tío ridículo con una capa. Muy clara en cuanto a los parámetros de la misión. ¡Aiden! ¡Aiden, sigues ahí! La he perdido. ¿Qué ha sido eso? El sonido de mi plan funcionando a la perfección. Vale. Es un poco nefasto apuntar con esto, pero bueno. ¡Date prisa, Calrissian! El volcán va a entrar en erupción, ¿no? Mejor no me lo digas. Que sea una sorpresa. Vale. Vale. También perfecto. ¡Soldados de asalto! Salga atento, trabajo. A menos que este caminante pueda volar, no nos quedan opciones. Mierda. A por el alijo. Del que pensábamos. El almirante Akbar ha convocado a todas las naves de la República en Jakku. La flota imperial está allí, menos el equipo que deberían haber recibido de su gusto. Se espera que mi padre también esté allí. Pero atraparlo ya no es prioritario. Esta batalla puede suponer el fin de la guerra. Entremos y hagamos lo que sea para ayudar. Llamadas de socorro. Demasiadas. Del, el Corvus es tuyo. Cubrid el cielo. El Rip y yo ayudaremos en la superficie. Espera un momento. Aiden. Asegúrate de volver. ¿Y tú de que haya una nave a la que volver? Oye, Riff, espero que tú también sobrevivas a esta misión tan peligrosa. Gracias, Dale. Tu amistad es lo más importante para mí. Topicado. Ahí va. Nos hemos escapado por un pelo, ¿eh? Lo empezamos con buen pie. Oye, seguimos vivos. Del, ¿dónde podemos ayudar? Dos balizas de emergencia cerca de tu posición. Venga. Echemos un vistazo.
¡No está mal! ¿Dónde están las balizas esas? Vale, alcanzar. ¡Buen disparo! ¿Y otro? Vale, a ver, reparación de drones, vale, para curarme, cañón láser, vale, torpedero, vale, sin problema. Aiden, ¿sigues alguna señal? ¡Bombarderos! ¡Allá vamos! Compadre, ven aquí, hombre. Tengo que frenar porque soy más rápido. A ver, que por aquí. Vale, otro. Mira que jugará al modo este del Star Wars con las naves. Lo he probado en la tele del comedor. Este es una de una de 55 pulgadas y es una locura. Te vuelves loco. Yo que no paro quieto, que tú te rotas y dando vueltas. Es que te vuelves loco. Objetivo eliminado. Venga, dale por ahí, a ver, acá. Vale, se acabó. Comandante, el destructor estelar abatido está desplegando bombarderos en una instalación de investigación imperial en la cordillera del carbón. Esas instalaciones son un objetivo clave para la República. Aiden, vale. ¿Podríamos detener a esos bombarderos dentro del hangar? Buena idea, busca dónde aterrizar. Vale. Y lo que nos queda pata, como te quería. Sí que fue idea mía, pero ¿cómo vamos a cerrar ese hangar? Entramos y registramos los escombros buscando detonadores remotos. Y el hangar supongo que estará ahí, ¿no? Aquí que. Hora de destrozar. ¿Hay algo? ¿Por qué? Cañón de pulso no. Quiero la escopeta. Y aquí en medio que ponemos. Reduce el daño de presión de toxina. Te regenera más rápido era esto, ¿no? Habilidad esta también en reactivarse. Ahí está. Y esta era cambiarla por la. Claro. Pero es que esta la pones tú. Protege disparar. Este no tiene. Vale. Vale, pues nada, este no se lo podemos poner. Saben que estamos aquí. Bien, no te alejes y espera a que yo dispare. Bombarderos mantienen a raya a la República. Reunid todo el equipo que podáis. Debemos estar preparados cuando llegue la lanzadera de evacuación. Haciendo inventario de estas armas. ¡Cuidado! Joder. Me quería cazar alguno por la espalda. Pero no me han dejado. Ah, que tenía uno de vida, tío. No tenía nada de vida. Venga. Joder, eso está el juego en disco duro, tío. No me quiero imaginar si fuera en CD. Sí que fue idea mía, pero ¿cómo vamos a cerrar ese? Mira, pues ahora en cuanto los veamos ya le enchufamos, porque si no. Nos van a vetar. Saben que estamos aquí. Bien, no te alejes y espera a que yo dispare. Nuestros bombarderos mantienen a raya la. ¡Refuerzos!
compañero. ¿Por qué? Me estaba quemando. Vaya un palomo. Entramos y registramos los escombros buscando detonadores remotos. Saben que estamos aquí. Bien, no te alejes y espera a que yo dispare. Nuestros bombarderos mantienen a raya a la República. Si oficial me das un paquete. Venga. Vale, sigamos. Ese era el último. Camino hacia el hangar despejado. Necesitamos esos detonadores. Ojo. Bien, una zapata hacia abajo. Unos detonadores. Eso no va a ser suficiente. Vamos a ver si hay alguno más. Ojo. Más detonadores. Más explosiones. Hora de acabar con el hangar. Genial. Un Kazatai ahí arriba. ¡Encuentra armas pesadas! ¡Ya! ¡Pesado! Seguro que no lo vieron venir. ¡Oh! Vámonos para adelante. Encima la alarma es una llamada a la guerra y a los vikingos. Directamente en los TAR. Una explosión de esa magnitud penetrará hasta el sistema de motores ígnicos. Y destruirá la nave desde dentro. Eso es. ¿Vale? Detonador colocado. Ah, vale, otro voy adelante. Vamos. Detonadores preparados. Muy bien, vayámonos de aquí. Rápido. No, no me voy a mirar, no, déjame estar. Llega tu nave y ahí están los buenos. Bueno, los buenos antes. Pues no dejas de disparar. Armas pesadas. Estoy muerto. Hay que quitarlos del medio. Sigue así, casi hemos acabado. Bien. Esto es muy arriesgado, pero con... De llevar la escopeta, mierda. ¡Ah! Porque hace esos dos tiros. Cuando vas con la escopeta, sí que te la puedes jugar. Si no, no. Hola, gorda. ¿Me pasa, mi amor? Armas pesadas.
las naves. ¡Tú primero! ¡Siguen llegando! ¡Hay que quitarlos de en medio! Sigue así, casi hemos acabado. ¡Bien! Casi, ¿eh? Vamos. Ese era el último. Venga. Volvamos a nuestra nave. Venga. Tenemos que movernos, comandante. Joder, tiene eso por otro lado. Ah, vale, porque hace falta la escalera. Vale, vale. Ojalá haya bastantes detonadores. Yo diría que sí. Es precioso. ¿Es felicidad esto que siento? ¿Y ahora qué? Pasa bolita. Al habla el Starhawk Unidad. Seguimos sin encontrar fisuras en la formación del Imperio. Por ahora no podemos atravesar su flota. Necesitamos ayuda. ¿Me recibe alguien? Al habla el Starhawk Unidad. Ahí arriba parecen liados. Bueno, pero yo tiro para adelante, ¿no? En una pelea así, cada uno lucha por su pellejo. Será mejor centrarse. Si nos encontramos con tu padre. Llevamos tanto tiempo intentando rastrearlo que ya no sé ni qué pasará si lo encontramos. Centrémonos. Él no es la misión. Nos acercamos a una baliza de emergencia. Ponme en contacto. Ya ves, está partido por la mitad. Míralo. Aquí el capitán Lindsay. Nuestra nave ha caído y los caminantes están diezmando a los supervivientes. Necesitamos evacuar ya. Atentos, se nos acercan cazas enemigos. Despeja los cielos. Tienen cazas, Tai. Vamos a eliminarlos. Venga. El caza ha caído. Eso también. Comandante Aidenberg, su escuadrón infernal. Venga. La ayuda está en camino, capitán. Aproximándose al lugar del impacto. Cúbrenos, capitán. Aterrizaremos en tu posición. Gracias, comandante. Nos derribaron yendo a la cordillera del carbón. Nos llevaremos allí. Evacuaremos cuando los caminantes hayan sido destruidos. Necesitamos un ataque orbital y tus macrobinoculares. Nos dejamos atrás al retirarnos a esta posición. El RIP y yo lo recuperaremos. Nuevo armamento, vamos a ver, nuevo armamento. A nuestra gente se me va a dar eso bien. Vale. Quédate y danos fuego de cobertura. Llamando a Starhawk, solicitamos un ataque orbital. Aquí el Starhawk, permiso para ataque orbital. Señala el objetivo y lloverá fuego sobre él. Venga. Se están acercando. A ver, pero ¿por qué no dispara? Para marcar el objetivo. Vamos a ver.
¿Ahora sí? ¡Tienen más imperiales! Ahora, venga. ¡Comandante! ¡Los caminantes! Sí, han caído. Apareces ahí, tío. Y esto ya. ¡Por aquí! Del saquemos al capitán Lindsay de aquí. Recogida en camino, comandante. Ahora, hostia. ¿Sabes eso que ha sido? Vamos. Hostia, la torre del blaster. Ah, no, que este es de los míos. Vale, vale. Escanea ahora. ¿Sigues ahí, comandante? Yo, ¿y esto? Ah, vale, para que subamos. Vale, es que no tenía que haberme escapado yo. Mira, yo salí por patas el primero. Tú eras. Escuadrón, nos retiramos a la zona de evacuación. ¡Por aquí! Del, saquemos al capitán Lindsay de aquí. Recogida en camino, comandante. ¡Hay que moverse! ¡Por aquí! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Refuerzos imperiales! ¿Sigues ahí, comandante? Vamos. Vamos. Hola, capitán Lindsay. Bienvenido al Corvus. Rick, ayúdalos a llegar al Corvus. Venga, todos para adentro. Ya está, ¿no? ¡Todos a bordo! ¡Venga! ¡Salid de aquí! Pues si no queda nadie. Él no puede despegar contigo ahí, comandante.
Ah, que ya no me podía subir, vale, vale. Joder, yo pensaba que me iba a escapar con ellos, tío, volví a casa, sana y salva. Gracias, comandante. No hay de qué, capitán. Buena suerte. El Riff, volvemos a las naves. ¿Podemos hablar de ese ataque orbital un momento? Claro, ¿qué pasa? Es lo mejor que he visto en todo. Casi parece que te estás divirtiendo. Eso jamás. Un poco más y parece que le está tirando todo el arpón, ¿sabes? Vamos, para adentro. Vale, a ver esto. Comandante, tenemos un problema. ¿Qué ha sido eso? Tu padre nos ha encontrado. El almirante envía bombarderos a por el Corvus. Primero tendrán que pelear contra nosotros. Acabemos con ellos. Venga, vamos. Sí, comandante. Respires. Adiós. Venga. A los bombarderos. Aún no. Hay otro escuadrón viniendo hacia aquí. No está el escuadrón ese. Vamos. Ahí. Hasta la vista. Corvus alcanzado. Uno menos. Bombardero abatido. Vamos. Vamos. Bombardero abatido. Vale. Pétalo. Vale, ¿quién va ahora? Se aproxima otro escuadrón de cazas Tai, pero hay algo distinto. Van directos a por ti. Hola, Aiden. Husk, sabía que no dejarías pasar esta oportunidad. Créeme, Deli, tú sois la menor de mis preocupaciones. Aquí hay mucho más de lo que puedes hacer. ¡Escuadrón! ¡Atacad! Aquí tengo que cargarme. ¡Mierda! ¡Los tenemos! De puta tira del nitro para escaparse de los cohetes. Thank you.
no para, ¡Chao! Me cago en 10. Ahora, tío. Comandante, ¿me recibes? Aiden, ¿estás bien? Estoy bien. Vale. Mira a tu alrededor, casi ha terminado. Aún. Pon el Corvus a salvo. Voy a acabar lo que empezamos. Voy a por mi padre. Aiden, no merece la pena. Debo intentarlo. Ahora vete. Vale. ¡Retirada! Voy a reventar. Vale, vale. ¡Ojo! Dije sí, compañera, casi, pero no. Aiden. Estoy bien, Del. Encontraré cómo entrar. Tú y el Rip, rastrear la siguiente. Lo siento, pero a mí dame el escáner. Han visto al agente regenerador que bata a devolver salud a Aiden. Esto quizá me puede hacer mucha falta, pero es que el escáner me va muy bien. Nada de impacto. Vale. No, es una orden, droide. Desactiva las comunicaciones. Aiden, no. Vale, pues tenemos que alcanzar el puente. ¡Aguanta! ¡Contacto! Los veo. O sea, ellos pueden venir por ahí, pero yo no puedo ir por ahí. Oh. Menos mal casi con la última bala le he metido a ese, porque ese es jodido. Venga, 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 venga. ¡Ojo, ojo, ojo! Agüita todos los que había, chaval, en un momento. Pues menos mal que he puesto la curación esa, ¿eh? ¡Muerte, tío! ¿Cómo echo de menos los gatillos en este juego ahora mismo, tío? Tengo que hacer ya, loco. No, 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 no. Necesito curarme. Te debo una.
Vamos, primero vuelve a saltar. Sangre fría. Ya nos ponemos a jugar como antes. Vamos. Vale, eso servirá. Vamos. Vamos. Hay que sacar a mi padre de esta nave antes de que se venga abajo. Ah, vale, sin presión, perfecto. He dado mi vida por el Imperio. He luchado por él. Cuesta creer que esto sea lo único que queda. Se va a liar. Viste la debilidad del Imperio. Y no dejaste que te consumiera. Eso te hizo más fuerte. Por eso ahora vas a irte sin mí. Te mereces algo mejor. No, yo no. Pero tú sí, Aiden. Mereces vivir en paz. Ve. Sobrevive. Vive. Venga, la cápsula de escape. Debo llegar hasta donde seguir viva. Yo creo que a este paso no lo contamos, ¿eh? Ojo. Se ha escapado la piba por los pelos.
Hey, basta ya. Basta. El droide dice que estás viva. Eso parece. Me alegro. Vamos, tienes que ver esto. Ahí va, chaval. Está todo reventado. Uy, que se va calmando. Décadas más tarde. ¿Qué pasa? ¡Ojo! Es un Sith. Es un Sith. Es un Sith. ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Kylo Ren, chaval! Y el mismo doblaje. Por aquí, por favor. Enorme. Si lo que querías era contratar mi nave, no tenías más que pedirlo. El mapa hacia Skywalker. Tú sabes cómo encontrarlo. ¡Hostia! No sé de qué me estás hablando. ¿A dónde se lo llevó? ¿Ojo? No voy a contarte nada. ¿Crees que esta nave te protegerá? ¿Que te mantendrá a salvo? No es así. Aquí es donde empezaste. Vale. Usa la fuerza para tirar a los enemigos hacia él. Estado frenético y salta enemigo, congela a todos los enemigos. Vale. Esperabas que el imperio te hiciera valiente. Lord Santeca tiene el mapa hacia Skywalker. Ojo. No sé de qué me estás hablando. ¿A dónde se lo llevó? Es muy fácil destrozar tus recuerdos. Grande. Tendremos que ver.
El almirante Garcius. Imposible, simple. Aquí voy a hacer el lío, ¿eh? El luto para luego. Aiden Versio. Tenía valentía de sobra para los dos. Qué chuleta este más chuleta. Ella te llevó a la ruina. Tú ya naciste cobarde. Aiden Versio hizo de ti un traidor. Ahí está. ¿Voy a visitar todo el juego ahora o qué? Aquí. Encontraste la fe. Los Jedi. ¿Por qué me has hallado? Mira que lindo el combo ese, tío. Que enchufa a todos los que hay. Estos no mueren, ¿no? Por lo que veo. Este sí. También. Ahora, tío. Listo. Mierda. ¡Para! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Basta! Ábreme la puerta, Manuel. Llevó a Bayora. Ya tengo lo que quería. Es todo tuyo. Acaba con descubrimientos. ¿Cómo estás, Dios?
cómo acaba esto. Sí, pues deja de hacerte el valiente. Porque tú ya no eres un soldado. Mírate, eres un cobarde. Has cambiado tu alma. ¿Para qué? ¿Para ser padre? ¿Para hacer de recadero en el Corvus? Puede que Aiden me haya traicionado, pero tú de él me has decepcionado. Tú decepcionas. Todos cambiamos, ¿no es así? Por ejemplo, tú estabas muerto. Bueno, Aiden es capaz de cualquier cosa, pero no de matarme. Parece ser. Husk. Gideon. Por favor. No vayas tras ella. No acabará bien para ti. Joder. Contrario, Glenn. Si recurrí a ti fue porque una vez me fuiste útil. Reconstruimos tu hogar y dejamos que Seguridad y Nata controlara el sistema, pero a cambio tú te has retrasado y has permitido que un entrometido descubra nuestro plan. Te juro que no fue intencionado. Mis hombres trasladarán la operación Filioido que no multiplicarán esfuerzos en Azula. Dejaré algunos hombres para comprobar que así sea. Y no te olvides de enterrar a Delmico y a su tripulación. Pero deja en paz al coronel. ¿Sabes que eso lo traerás aquí? Cuento con ello. Toma. Ole. ¿Y me vais a enseñar? No, está mal, en dos tardes. El juego, pasarse campañas así, está bien. Campaña completada. Perfecto. Vale, pues ya está entonces. O sea... ¿Por qué pasa? Por fin... Vamos a dejar el directito por aquí. Ya que... hemos completado el objetivo de hoy, que era la campaña. Y así que nada, chicos, yo doy muchas gracias a todos por la compañía. Espero que os haya gustado. Si te gusta, ya sabes, quédate por aquí porque verás más. Así que nada, un saludo y hasta el próximo streaming. Adiós.